¿Qué tal, gente de YouTube? Pues aquí ya estamos en un nuevo día y vamos a checar las compostas que hicimos en el video pasado cuando degradé lo orgánico. Vamos a ver qué tal quedó. Aquí están las dos cubetas y pues vamos a moverlas también a otra. Aquí está la composta y acá está la cubeta vacía que vamos a usar. Va a ser un video muy corto porque no tengo tanta batería en el celular. Así que vamos a ver cómo quedó esto. Miren, todavía se ve la comida. Entonces vamos a mover esto muy rápido. Perdonen por el video pasado que moví demasiado la cámara, pero pues ya ven la situación. Huele muy bien, ¿eh? Huele a frutita. No huele a echado a perder ni nada. Cada vez que hagan su composta, pues con el olor se van a dar cuenta de en qué condiciones está, ¿no? Y esta se ve muy, muy bien. Ya había algunas lombricitas. Como ven, esto todavía tiene mucho color. Todavía le falta mucho compostaje, pero para eso la vamos a mover, para que se llegue a su estado de putrefacción más rápido. Me agrada este olor, porque a pesar de que fue un kilo de orgánico para cada composta, huele muy bien. No huele mal. Pasaron como 4 o 3 días y pues esto se ve perfectamente, miren. Como ven, ni siquiera tiene una apariencia desagradable. Está muy bien compostado. Esto cuando termine su estado de descomposición, se va a ir a la composta de las lombrices y ellas van a hacer el trabajo pesado. Aquí sí hay lombrices, pero son muy pocas. La vamos a poner en una cubeta que tiene un poco de más lombriz. Y ellas van a acabar con todo. Si se fijan, fue un kilo de comida y ahorita ya casi no se ve nada. Ya no hay nada. Esto lo vamos a vaciar más rápido. Y pues ya está, así de sencillo. Así acaba esto. Lista para volver a dejar en reposo. Muchas gracias. Este fue un día muy corto. Un video muy corto, perdón. Pero pues hay que aplicarse, ¿no? Gracias, YouTube.